Marilena Casio destapó una caja de Pandora en el CONALEP luego de que se presentara a solicitar el pago del seguro de vida de su esposo, fallecido el 3 de abril de 2014. Servando Roldán Galindo, trabajador de CONALEP, tenía dos seguros de vida contratados, uno que le daba la institución y el otro que él pagaba cada quincena. Le descontaban rigurosamente una cantidad. La muerte lo sorprendió y su viuda empezó los trámites para cobrar la prima asegurada. Sin embargo, ¿cuál sería su sorpresa al enterarse que no había tal pago? Demandó a la aseguradora y esta le respondió que su esposo no estaba dado de alta. Fue al CONALEP y ahí tampoco le respondieron. Él falleció hace casi un año, el día 3 de abril. Sí, el día 3 de abril cumple un año de que falleció. He tratado de cobrar las pólizas de seguro que él tenía y no ha sido posible. Son dos, es el seguro institucional y es un seguro que le estaban descontando, seguro de vida AISA, del cual le descontaban 137, bueno, al mes, digo a la quincena, perdón. Yo pensé que la aseguradora era quien estaba incumpliendo y denuncié a Condusef, a la aseguradora, y pues ellos me contestaron que no, que el señor Servando, mi esposo, no estaba en las listas de los asegurados. Así están las cosas. Esta es la inquietud que dice no es un caso único, ni se trata de un problema individual. Me dicen que tres funcionarios de la institución, de la dirección estatal, me dicen que pues que sí, que era un problema muy serio que tenían, porque 170 personas deberían de estar aseguradas y únicamente estaban 30. Entonces a mí me parece muy grave esta situación, sí, que todos los trabajadores están pensando que tienen un seguro que los está cubriendo. Por ello demandó la atención de las autoridades estatales para que revisen qué está pasando en el CONALEP, cómo es posible que se les haya descontado a los trabajadores por un seguro de vida que hoy se sabe no existe. Con la imagen de Omar Díaz, Verónica Terrones, reportera.